Vamos a ver si la señal la podemos hacer en vivo. Estamos buscando conectarnos, estamos en Puerto Rico, estamos en la zona turística desde el hotel y está, no sé si la señal está tan bien, pero aquí estamos. Me acompaña en este viaje mi hermana, una de mis hermanas, Titi Angie. Titi Angie vino conmigo, ya que obviamente la rubia no está físicamente con nosotros, así que Titi Angie estará asistiéndome en un momentito con el teléfono de ella para yo poder contestar algunas de sus preguntas. ¡Wow! Mire, yo lo voy a decir de esta manera. No importa si te guste AEW o si te guste NXT. Esta noche, las dos empresas, WWE y AEW, ¡wow! Se votaron. Los ratings van a decir. Si logró Vince McMahon y Triple H usando todas sus marcas, porque tuvo que utilizar a Raw, a SmackDown y obviamente a NXT para vencer, si es que pudieron vencer a AEW. Yo estoy curioso con esto, porque si gana WWE, NXT van a decir, wow, tremenda sabiduría la de Triple H, tremenda sabiduría la de Vince McMahon, de tirar todas las marcas y ganarle por fin a. ¿Lo tienes puesto, mi chiste, en Lucha Libre Online? Ok, ese es Titi Angie que está despistada esta noche. Es porque la hora cambia aquí en Puerto Rico. Entonces, la pregunta es: ¿hizo lo suficiente WWE utilizando todas sus marcas? Y quizás estemos en desacuerdo en hacer que alguna de sus estrellas pierdan con NXT. Yo no creo que NXT tenga todavía el valor de las estrellas de Raw o de SmackDown, pero obviamente esta noche lo tiraron con todo. ¿Le vas al volumen completo, por favor? Titi Angie hoy está despistada completamente. Dámelo por acá. Ok, gracias. Gracias, Titi Angie. Love you, my dear sister. Esa es mi hermana que amo. Y entonces, si tú chequeas la parte del producto, esta noche fue un Dream Night para los que amamos la lucha libre. Seas de AEW o Dynamite o seas de NXT WWE, esta noche estuvo brutal, brutal y hay que ver los ratings, pero cuando tú terminas el show y ves a Moxley contra Darby en un tremendo combate, yo no sé si dijo de momento a la cámara Moxley que se había lastimado los dedos o algo, no sé si lo entendí bien. Y cuando vemos el final, minutos después de NXT, y vemos cómo invade por último, ya creyendo uno que ha visto todo, Seth freaking Rollins invade y de momento dos alpha males, dos machos dominantes, se encuentran en el ring, Ciampa y él, y tú terminas el show con un cambio de golpes entre Ciampa y Seth freaking Rollins. O sea, WWE tiró todas sus marcas, Triple H tiró todos los ángulos que tenía que hacer para lograr vencer a AEW, pero yo creo que más que todo que vencer a AEW es que él quiere, Triple H, subir su marca. Ya lo están anunciando, que ya NXT está al mismo nivel de Raw y SmackDown. Y yo difiero, porque aunque tú y yo podemos hablar del contenido de la lucha, y que más fuerte esto que lo otro, pero a nivel de fans, de fan base, de la base de los fanáticos, Raw y SmackDown han sido los que han dominado por años, y de momento NXT se encuentra débil al ser derrotado consecutivamente por AEW Dynamite. Entonces esta noche era importante ver lo que pasaba. Creo que Triple H y Vince McMahon hicieron un tremendo trabajo. Lo arriesgaron todo, pero yo no creo que Vince McMahon y Triple H contaron que la primera lucha iba a ser Nick de los Young Bucks. Yo no creo que ellos, WWE, NXT, Vince McMahon, Triple H, Shawn Michaels, William Regal, pensaron que un mexicano, un latino como nosotros, Phoenix, se iba a enfrentar a uno de los Young Bucks y que nos iban a regalar un clásico. ¡Qué lucha tremenda! Así que vamos a ver lo que sucede. Les recuerdo a todos mis fanáticos de Puerto Rico, los que están viajando,
Ahora mismo un amigo mío, pastor, viene de la Florida, me ordenó que le comprara un boleto. El pastor Richard Vélez viene de la Florida y para ver el evento de lo que es Fight Forever, tributo a Bret the Hitman Hart, dedicado a la rubia, la primera lucha de RBD, Rob Van Dam, en Puerto Rico. Bueno, tremendas luchas. Compra tu boleto en Ticket Pop. No lo dejes para el último momento. Vamos a ver los comentarios de ustedes. Dice José Soto Morales: buenas noches, Hugo, saludos desde Puerto Rico, tu gente, tu familia, estamos contigo. Mil Ortega: ambos estuvieron muy buenos, pero disfruté más AEW. Roman HM: los dos programas estuvieron geniales, no sé por cuál decidirme, a Tangana. Eva C dice: buena victoria la de Phoenix. Uno de nuestros top fans, fans, Gonzalo C. Rodríguez: saludos, Juguito. Ronald Pérez: AEW es King. Phoenix, Rodri QT dice: importa. Saludos, Juguito. Pido una oración por Venacio García Alba. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, bendición, Padre, sobre la vida de Venacio García Alba. En el nombre poderoso de Jesús. Adrián, otro top fan, Adrián Gómez Lince: hola, Juguito, quiero pedirte una oración por mi mascota que está enferma, te lo agradecería. Padre amado, te pido por la mascota, que para nosotros los que tenemos mascota son como hijitos de nosotros, para que tú la sanes en el nombre poderoso de Jesús. Cristian Salgado Enrique dice: NXT, el top fan Ferran Nicolás Ramírez dice: Hugo, necesitamos de tu wrestling en Bolivia. Vladimir Kimovich Sala: saludos desde Chile, Arica, eres un grande, Huguito. Sergio Ruiz dice: oye, se me fue rapidito el Cristian Salgado Enríquez: NXT, NXT, NXT. Otro top fan, Brandon Rob, dice: NXT muy superior. Javier Tapia: AEW mejor. Jorge Luis Contreras: hola, Hugo, no se escucha bien. Wow, mira, no es lo más que puedo hacer. No sé qué hacer. Déjame ver si logro mejorar el sonido. Déjame ver. Bueno, es lo más que podemos hacer. Te pido disculpas si no se oye bien. Estoy transmitiendo desde la habitación de mi hotel aquí en San Juan, Puerto Rico. Johnny Gabriel, AEW all the way. Otro top fan, Jonathan Samuel López: saludos, Juguito. ¿Quién más tenemos por aquí? Otro top fan, Christian Belis, dice: ha tenido grandes rivalidades y buenos ángulos. No digas eso. No sé a quién estaba hablándole. Dice por aquí CM John, dice: le dio un 10. Ahora yo no sé a quién le dio un 10. Top fan Manuel Rodríguez dice: NXT, Ask Jack o Ask Abdulio. Saludos, Juguito. ¿Quién más tenemos? Tenemos por aquí Agustín González Walker: se dejaron mucho de WWE, como no tenían competencia, pues se les hacía fácil. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos otro top fan, Jordan Paredes Rosa: por Dios. Y ahí se me fue rapidito. Donovan Hurtado Quitón: AEW, un 10. Johnny Gabriel: me encanta la libertad de AEW. Oye, ese Jericho, la verdad es que está brutal. Lo único que yo lamento es que cuando estaban entrando por el pasillo, aunque yo sé que no era lucha, era solamente él hablando, es tan interesante eso. Yo espero que AEW lo ponga en su página. Cody Rhodes: Tony, if you're listening, that part of Jericho walking while there was a commercial break, put it on your page, because whatever the champion says, he is so good. Jericho is so good. Que lo pongan en su página, porque la verdad es que yo quisiera oírlo, porque Jericho es un master. Axel E. Salas Rivera: AEW sería capaz de ganarle a SmackDown. Te voy a decir algo honestamente en este momento. Yo no creo que todavía. Pero si siguen empujando las historias y los talentos y dándole a la gente ese look de una arena grande, llena, y donde hay resultados inesperados y hay cosas tremendas que suceden. Mira, recién es joven la noche, como diría. Recién se está comenzando a armar esto de AEW, pero han hecho un buen trabajo. Aunque esta noche Vince y Triple H vinieron con todo. Yo estoy curioso de saber si lograron ganarle el rating. Si ganaron, van a quedar como unos genios. Pero si pierden el rating de nuevo, utilizando todas las marcas de ellos, Raw, SmackDown, y terminando el show con Ciampa y Seth freaking Rollins, wow, eso sí que sería tremendo. Top fan Javier Hernández: hola, Hugo, Dios te bendiga, familia, amén.
Dice Conan Otero, estaba ahí, se me fue. Está mucho mensaje. Erika, Eric Natal. Willy Urbina, está hablando de Willy, sí. Nuestro compañero Willy de Puerto Rico estaba con Alex en español hoy. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjame ver. Álvaro Cabrera Tapan dice, buenas noches, Huguito. Pido una oración para Bolivia en estos difíciles momentos. Padre amado, en el nombre de Jesús te presentamos a Bolivia, Señor. Que tu mano, Padre milagrosa, Señor, ponga paz. Que tú seas Jehová Shalom, príncipe de paz en Bolivia, Padre. De hecho, la capital se llama La Paz. Aquí tenemos a un Tapan, Samuel Huanca, dice, se escucha perfecto. Ok, gracias. Alberto Martínez Mendoza, saludos desde Palau, Colombia. Jonathan Slover, Kevin Vargas, el bombazo, y se me fue. Ojo, no sé si estaría hablando del final de Moxley. Yo vi como que el cuello, la nuca estaba como en picada. Lo de Darby. Michael Pavera dice, Huguito, que, y se me fue rápido. ¿Quién más? Dice Gabriel Ortiz, brutal, brutal. Rey Ulises Martínez, guerra, es mejor NXT. Mickey Woods, se escucha bien. Bueno, es que si un fanático me dice eso, pues yo tengo que creerle al fanático. Gianfranco Moreno Medina, Huguito, eres un grande. Y se me fue. Está mucho mensaje a la misma vez. Tapan Adrián Montero, dice AEW, comenzando con esta lucha de Phoenix. Oye, lo hicieron bien. Roberto Bambi Castro, NXT won. Dice que ganó NXT. Dice Jonathan Soberal, dice la entrada de Billy Gunn destruyó a Triple H. Eduardo Gómez, saludos, Hugo. AEW ganó y ganará. Billy Gunn ha estado en AEW, pero ha estado como creativo, como agente. Y esta noche también Cody Rhodes y los Young Bucks y Tony se dispararon porque vieron la gente otro querendón que por años fue DX y el otro, ¿cómo se llaman los otros que eran? El Ellie Bart Gunn, eran de Smoking Guns también. O sea que tienen un público y ver a Billy Gunn es como algo bueno. ¿Quién más tenemos por aquí? Jesús López, Hugo, eres mi ídolo. Te esperamos en Piedras Negras, Coahuila. Y estoy contento de estar ahí. No he cancelado ninguna de mis presentaciones. He orado al respecto. Yo sé que podría tener días libres. Pero yo siempre he predicado y he vivido. Y con la rubia siempre decíamos. Y lo que vivimos, lo predicamos. Y predicamos lo que vivimos. De que no nos rendimos. Duele, hay lágrimas. Las noches se hacen largas, pero esto es mi vida. Yo soy productor, soy narrador, soy pastor, soy evangelista y hago Fight Forever este sábado y al día siguiente voy a predicar en la iglesia de mi amigo los apóstoles Marta y Robert Gómez, así que en Vega Baja voy a estar predicando. Luego voy a México a hacer televisión y después comienzo la primera semana de diciembre mi primera campaña sin la rubia físicamente en Panamá. ¿Qué te digo con esto? Que en medio del dolor tengo que seguir y los invito a que estén conmigo. El tributo a Bret de Hitman Hart, 10 luchas, RBD luchando por primera vez en Puerto Rico, las diosas de ring, Forbes, Brickhouse, tenemos a las leyendas, Elea Park, tenemos a Blue Demon Jr., al campeón mundial de Ring of Honor, el Toro Blanco, Rush, enfrentándose a The Hottest Puerto Rican Wrestler Right Now, Mecha Wolf, 1000 muertes contra RBD en la estelar, brutal. El tributo a Bret the Hitman Hart, si compra los boletos se están acabando, de Meet and Greet VIP, usted va a tener la oportunidad de tener los dos posters de coleccionista, el de toda la cartelera y el de Bret, y retratarte y firma de autógrafo, no con dos o tres luchadores como te da otra empresa, sino esto está hablando de algo grande, de algo tremendo con toda la artillería pesada. Vamos con otro comentario. Nacho Rico. Esto es este sábado. Todos los caminos conducen a Guaynabo. Al Quijote Morales de Guaynabo. Compra tu boleto. Sé parte de la historia. Ticket Pub. No te lo puedes perder. Vamos con más comentarios. Edwin González está con nosotros. Dab Andrés Gavilán Núñez. La mejor entrada fue la de Phoenix versus Nick. Pero el cierre de NXT de Ciampa y Sid quedó épico. Brutal. Brutal. Hay algo que sucede cuando Ciampa, Tommaso Ciampa entra de esos guerreros que ya casi no existen, de la vieja guardia, de lo que se llama un guerrero dispuesto a darlo todo para mantener el prestigio, no de la marca solamente, sino de la profesión que él ama, la lucha libre.
Top Fan Edwin Jafet dice: nos vemos el sábado, Hugo. Top Fan Iber Quispe. Hugo, la capital de Bolivia, la capital de Bolivia, y se me fue. Perdóname, pero de todas maneras estaba hablando de la paz, y estaba hablando de lo que es que quiero la paz para Bolivia. Eli Rivera está con nosotros. ¿Quién más está con nosotros? Daniel desde Chile. Rodri Cute dice: importa, ya queremos ver los ratings de mañana. ¿Quién más tenemos por aquí? Samuel López, Huguito. Y ahí se me fue. ¿Quién más? Roberto Santiago. Billy Gunn necesita un walker para caminar. Créeme que no. Yo lo he visto entrenar recientemente. Está en gran condición física, Billy Gunn. Yo no creo que es justo a veces cuando se hace un comentario así, porque estos luchadores lo han arriesgado todo para darnos lo mejor. Y si han tenido sus situaciones o sus lesiones, no creo que sea bueno burlarse de ellos. Cristian Federico Gazón y Saluguito, ¿por qué página van a pasar el evento del sábado? Por ninguna página se va a pasar. Tú tienes que verlo ahí en vivo en el Quijote Morales. Así que esperamos que estés ahí con nosotros. Top Fan Ardun Meléndez Salinas, Huguito, siempre atento a todos tus videos y soy muy fanático y amante de la buena lucha libre. Mi página favorita es Lucha Libre Online y a Tangana. Tenemos otro Top Fan, Felipe Vallespín. Grande, Huguito. Vi tu entrevista y me emocionaste. ¿Quién más tenemos por aquí? Michael Morales Torres está con nosotros. Martín Hernández dice: ¿será que con el posible regreso de CM Punk la popularidad de Man comenzará a disminuir? Ya tanto CM Punk tiró su primera cosa sobre Seth y Seth le contestó fuerte. Pero yo noté esta noche a Seth como debe ser Seth freaking Rollins. Quizás el empuje de CM Punk lo haga despertar a Seth Rollins. Axel E. Salas Rivera, Triple H anunció una sorpresa para Survivor Series. Esperamos sea hashtag Morrison. Dice Ángel Baez, grande Hugo, es otro top fan de nosotros. Ángel Stel dice: Hugo, Dios te bendiga, amén. Roberto Fontecilla, Hugo desde Chile, Hardcore Champion para AEW. Alex Punk Navarro, Hugo, ¿crees que un día venga un evento de AEW para Mexicali? Saludos y mis condolencias por tus pérdidas. Muchas gracias. Hay una alianza entre AEW y AAA. Yo creo que ambas empresas pueden llegar a un acuerdo. Yo no te puedo decir nunca porque esto puede suceder, pero tampoco te puedo decir va a suceder. Así que no sabemos. Yo me he ofrecido tanto con AEW, con la empresa que me tiene contratado, que es Space TV y AAA. Cualquier cosa que ellos necesiten para presentar un evento grande, ya sea en Puerto Rico, en Chile, en cualquier lugar donde yo los pueda ayudar, en España, yo estoy dispuesto. Yo soy de las personas que yo creo firmemente en que la lucha libre tiene que ir por encima de cualquier otra cosa. Por eso es que ustedes saben que Lucha Libre Online fue la página, la plataforma para el anuncio de la cartelera que tuvo en Puerto Rico, WWE, aunque estaba compitiendo con mi propia cartelera. Y también en México, Lucha Libre Online está dándole duro a la cartelera del Super Show de WWE en México, que por cierto está la cartelera brutal. Yo quiero que la lucha libre siga mejorando, que siga siendo esa atracción que ha sido por tanto tiempo y que últimamente con los problemas creativos que ha habido en WWE ha habido como unas bajas. Y yo quiero que todas las empresas, WWE, que el Consejo Mundial de Lucha de México, obviamente mi empresa AAA, que Crash de México, que Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling, y si se me olvida una, me disculpan, que todos puedan seguir creciendo. Aún las empresas pequeñas, yo quiero que sigan creciendo porque ahí nace material nuevo que luego expande sus alas y vuela alto en las empresas grandes. Así que, ¿quién más tenemos por aquí? Bendiciones, señor Huguito. ¿Cuándo traes un evento a Guatemala? Estamos huérfanos de lucha libre y a predicar también. Dios y Jesús te bendigan hasta allá arriba. Nuevo Ángela Rubia, un nuevo Ángela Rubia. Bendiciones. Tan pronto se pueda. Lo que pasa es que yo soy muy estricto. Hay promotores que quieren contratarme para que lleve una cartera solamente con dos luchadores extranjeros o ex WWE o de mis luchadores. Y yo digo, mira, o le vamos a presentar a la gente un dream card o yo no quiero hacerlo. Me es difícil, aunque a veces trato de ayudar a las empresas, pero para ir a un lugar, yo quisiera ir con una cartelera que haga que ese país se olvide de cualquier problema que tenga y que por 2.5 o 3 horas el público disfrute de lo máximo. Esa es la manera que yo lo veo. ¿Quién más?
José Avilés, saludos desde Puerto Rico. ¿Quién más tenemos por aquí? Como decía la rubia, Hugo, dale, dale rápido. Marlon Cárdenas, Billy Gunn se mantiene en forma. Tremendo shape que tiene. Y lo he visto entrenando, lo he visto entrenando. Le puede hacer pasar un susto a cualquiera todavía. Jesús López, me estoy yendo del tema, pero ¿crees que Monster Clown y Aéreo Star se queden en lucha en Howl en Triple Manía Regia? Lo que pasa es que tú puedes comentarlo. Yo no puedo. Ustedes saben que eso no es lo mío. Pero sí, lo que tú digas, yo lo hablo, lo respeto, porque ustedes sí pueden, ustedes son los clientes. Rebeca Swift, Hugo, te ves muy bien. Puerto Rico te ha revivido. Muchas gracias. La verdad es que esto ha sido una locura. Casi no he descansado, publicidad. Toda la gente de televisión, de radio, la gente en la calle, al igual que lo hicieron en México, sentir un abrazo de ustedes. En este momento es como vitaminas para mi ser, es como la oración en mi relación con Dios. Gracias a todos. Y los invito a que estén conmigo y con toda mi gente, y con Bret Hart, y con Rob Van Dam, con las Diosas del Ring, con Rush, con Elia Park, con Blue Demon, con Mr. Kennedy, este sábado, que es dedicado a la rubia. Los quiero, los amo. Vamos con otros comentarios más. Sebas de Santos, hey Hugo, la lucha por el Omega Campeonato, ¿por qué no se dio? Lo de Mega Campeonato, ahí fue donde ganó Kenny Omega le ganó a Phoenix. Lo que hay que seguir viendo es lo que sucede más a fondo con esto. Johnny LaVoy está con nosotros. ¿Quién más? Ricardo Hardy Sánchez, saludos desde Chile. Bueno, esta noche WWE lo expuso todo. Quizás no esté de acuerdo en el hecho de que ha hecho que figuras de NXT hagan lucir débil a estrellas de Raw o SmackDown. Me gustó ver a Drew esta noche. Ustedes son los que deciden. Pero ambas empresas, Triple H, Vince, wow, soltaron todo para vencer finalmente a AEW. ¿Ustedes creen que lo hicieron? Va a estar súper reñido. Tener las luchadoras también invadiendo de WWE, ver ataques de Raw, SmackDown, NXT, una misma noche, y terminarlo con Seth freaking Rollins y Ciampa cuando ya se había terminado el programa de AEW. ¡Wow! Phoenix contra Nick de los Young Bucks, brutal. ¡Wow! Brutal, brutal. El final de AEW, Darby contra John Maxley. Me gusta cómo están creando nuevos ídolos. Darby me recuerda a un jovencito Sting en lo que era la era de la NWA. ¿Quién gana? ¿Qué les pareció a ustedes? Déjenme los comentarios y vamos a chequear mañana quién ganó. Pero vuelvo y repito, si NXT ganó, Vince y Triple H van a quedar como genios. Muchos dirán, wow, pero le metieron todas las marcas para ganarle a Tony Khan y a Cody Rhodes y a los Young Bucks. Esto es una jungla, aquí se pelea. Pero si no le logran ganar, si esta noche no ganaron NXT y todas las marcas de WWE, va a lucir débil la compañía, definitivamente. Vamos a ver, les recuerdo por último, si no has comprado tu boleto, cómpralo ya. Los quiero ver a todos. Vamos a celebrar la vida de la rubia y vamos a darle tributo a Bret the Hitman Hart. Usted va a ver a RVD en acción. Si compra los boletos, que quedan pocos, de Meet and Greet, usted tiene el póster oficial del evento, tienes el póster de Bret Hart y vas a estar ahí cerquita. Foto, autógrafo de Bret the Hitman Hart, de RVD, de Katie Forbes, de Camille Brickhouse, las Diosas del Ring, de Ibelis, de Carissa Rivera, de L.A. Park, de su hijo, el hijo de L.A. Park, de la leyenda Blue Demon Jr., de Mil Muertes. Usted va a tener la oportunidad de retratarse con Mr. Kennedy, autógrafo de Mr. Kennedy. Mire, otras empresas te dan tres luchadores. Ese no es el sello de Hugo, no es el sello de Wrestling Superstar, no es el sello de Edwin Vázquez Ortega Cobrita, y menos de Lucha Libre Online. Ustedes son primeros. Que Dios me los bendiga. En medio de todo lo que estoy pasando, encontrármelos en la calle y del carro, o en el avión, o en el aeropuerto, o en el mismo lobby aquí en el hotel, un abrazo de ustedes es una fortuna. Y en medio de todo lo que me está pasando, la pérdida de mi hermana mayor, de la rubia, wow, qué bonito es decir que no me siento solo. Que Dios me lo bendiga.
Que Dios me lo bendiga. Pendiente Lucha Libre Online. Tenemos muchas sorpresas. Seguimos trabajando fuerte. Estamos haciendo cosas tremendas. No se lo pierdan. Pendiente. Y queremos anunciar que va a ir presentándonos otras cositas más en Lucha Libre Online. Viene algo para mañana en la noche. Mañana en la noche a las 8 en punto, lo de Misterio Manía. Hay una edición nueva. Te lo estoy adelantando aquí. No te lo pierdas mañana a las 8. Hoy estuve en el Coliseo armando algo diferente. Tienes más cosas ahí y no te lo pierdas. Una vez más, los amo. Dios me los bendiga. Gracias a todos los medios de la prensa. Gracias a todo mi equipo. Fenomenal. Toda mi gente de Fight Forever. Los quiero mucho. Un atangana y por poquito.